¿Qué decía familia? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y que se la estén pasando súper cool. Yo soy Agustín Aranda, conocido como Aranda Vlogs, y en estos momentos me estoy encontrando en lo que es una pequeña comunidad. Que el día de hoy es un día muy especial porque una de mis alumnas, así es, yo hace tiempo di clases en lo que es CONAFE. Si ustedes lo conocen, es CONAFE. Es un centro donde chicos dan un servicio como docente y dan clases a personas de comunidad. Entonces hoy en día vamos a estar aquí disfrutando de estos 15 años de ella. Se llama Cintia Pilar, en un momento lo van a estar viendo para que la conozcan. Pues vamos a darle, sinceramente estoy emocionado. Es la primera vez que voy a ser filmador de unos 15 años. Bueno, aquí estamos, amigos, Cintia y su novio, así es, ellos van protagonizando pues este lindo evento. ¿Cómo se sienten, chicos? A ver. Bien. Bien. Y nerviosos. Un poquito nervioso. Se nota lo nervioso que están, pero lo van a hacer súper bien, súper padre. Cintia, hoy te ves increíble. ¿Qué se siente tener una novia tan guapa como ella? Bien. ¿Sí? Eres el galán de aquí, de este evento, así que él se tiene que lucir este día, esta noche, y tienes que dar el mejor... Ahora sí, los mejores 15 años de su vida, ¿vale? Chicos, bueno, ahorita van a estar ensayando, ¿verdad? Sí. Van a estar ensayando. Ahorita vamos a estar tomando unas cuantas tomas para que ellos se vean, pues, así profesionales, bien chidos. Y no se pongan nerviosos, ¿eh? Aquí le vamos a estar echando porras. ¿Oyeron? Gracias. Sí, sí. Vale, vale. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me to the dark, let me take you past our satellites. You can see the world. Y en este video no nos encontramos solos, estamos con nuestro gran amigo, el gran fotógrafo, el fotógrafo de Papantla, con Carlos Yair, mejor conocido como Estudio Urbano. ¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo andamos? ¿Qué dices de tener la presencia de unos 15 años? Tiene años que no veo unos 15 años, porque duran mucho, por lo regular dura. Son 15 años de una fiesta, ¿se imaginan? No, acá ni... Carlos debería participar en Guerra de Chistes, por esos chistes tan malos que tiene, pero... No, está chido, está chido. Entonces ahorita vamos a seguir viendo lo que es... Bueno, voy a hacer el trabajo de filmador de unos 15 años. Vamos a ver qué tal nos sale. Ya tomé algunas cuantas tomas. Carlos está ahí como que viendo si la estamos regando o no la estamos regando, porque él es como que nuestro representante aquí. Siempre que yo estaba en la comunidad se la rifaba. Carlos se quedó encantado con la comida, así que pues la verdad no ni para qué quejarse. La comida está sabrosa, deliciosa, y acompañada con lo que es una cerveza muy fría, muy buena, y Carlos con agua, porque también somos saludables. Entonces estamos disfrutando, la fiesta está padre, ya se calmó un poquito lo que es el viento. Y ahorita lo que falta es, pues, el baile, las palabras del padrino, y pues a ver qué pasa, ¿no? Ahorita, pues, seguimos también trabajando, porque a pesar de que estamos comiendo muy bien relajado aquí, seguimos trabajando, filmando los 15 años de Pilar.
Vamos a animarla. Fuerte, fuerte que se escuche. Que siga cumpliendo muchos años más, llena de salud, sí, que cumpla todos sus sueños que vienen en un futuro. Y muchas felicitaciones, Cintia, y gracias a tus papás que te hicieron este convivio muy bonito, y a tus abuelos, y toda la familia que te acompaña en este grato evento. Muchas felicitaciones. Y que todos tus sueños se cumplan y que se hagan realidad. Y sí, buenas noches. Felicitaciones a Cintia por sus 15 años, ¿verdad? Es un momento muy importante en la vida de una mujer, porque es cuando trasciende de ser una niña a ser ya una joven que se va integrando cada vez más a la sociedad. Sus compromisos siguen avanzando, van creciendo, y ella debe de ir formándose ya un carácter para que, ya una vez definido, pueda ella convivir en la sociedad. Ese evento nos parece muy bonito, la verdad. De esas palabras, tanto a mi compañera Margarita, a mi esposa y yo, fueron sorpresivas porque no lo esperábamos, no veníamos preparados para nada, pero pues nos embarga toda la felicidad y estamos aquí conviviendo y queremos felicitarle nuevamente para que sea recordado este momento en el futuro. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos los invitados. Estamos aquí conviviendo con Cintia, que es una bella muchacha. A sus abuelos, a sus papás, a todos sus amistades. Le deseo lo mejor en el futuro. A lo mejor ya no lo vea, pero... pues, más sinceros afectos para ella en este día, y que Dios me lo bendiga a todos por acompañarme. And baby, my heart can still last out at 23. I'm thinking about people fall in love in mysterious ways. Maybe just a touch of a hand. For me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now take me to your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your weight on my beating heart. I'm thinking out loud.
repente te das cuenta de que la niña pequeña a la que le ayudabas con las tareas, con sus trabajos, poco a poco va creciendo y que el tiempo pasa demasiado rápido que tú ni te das cuenta. Que es cuestión de voltear atrás y ver cómo un grupo de personas pueden hacer de un evento pequeño al evento más importante de tu vida. Y que es eso lo más valioso que puede llegar a tener una persona. Que no es la cantidad de personas que pueden estar en un evento, sino la calidad de personas que pueden estar dentro de él, apreciando lo feliz que eres tú. Y no me queda más que decir que disfrutemos